Te damos la bienvenida a Arena of Valor. Prepárate. Los enemigos aparecerán en 5 segundos. Al enemigo como equipo. Bueno, esto es un preludio para saber qué es lo que hay después de platino, ¿no? Después de platino lo que hay en este juego es diamante. Yo creo que antes no era así, pero ahora últimamente lo que hay después de platino es diamante. Estamos todavía en platino. Esto es un pequeño plato antes de que hagamos la definitiva de qué hay después de platino, que es diamante. O sea que viene a resumirse en subir a diamante y que vosotros lo veáis, ¿no? Hemos jugado solo 3 días, 2 días están grabados y este día que estáis viendo hemos jugado 2 partidas o 3 y hemos grabado esta para que la veáis. Dentro de poco, pues cuando estemos a poco ya de subir a diamante, pues nos pondremos un día y para en 1 hora, 2 o 3 máximo, pues que veáis cómo se sube a diamante aquí en este juego. Y ahora, a ver la partidita. Bueno, ahí porque me he metido el knock-up y pasó eso, pero vamos. Evidentemente este yo no sabía que se había ido porque salí de la hierba antes de que él se vaqueara. Creí que estaba esperando. Pero vamos, aún así, por la culpa mía, evidentemente. Porque me he comido ahí el knock-up que me saca de la torre y entonces ahí ya me muero porque están los dos peando. Lo que sé y me parece que es el único error que hay en toda la partida, vamos, así reseñable, es el único error. Aquí estoy jugando yo contra dos un rato porque el otro se pira y no vuelve por aquí. El support. Estoy jugando yo 2 contra 1 casi todo el rato. Ya está este solo. Vamos, yo también. A este juego igual que a todos, que de estos que son por internet, que necesitas una conexión de datos, como no tengas una buena conexión de datos, simplemente no se puede jugar. O sea, es imposible ganar una partida si no puedes jugar en un juego de estos. Yo todos los que he podido jugar, que no he tenido problemas de red, pues han sido casi MVPs y leyenda, y los que no he podido jugar, que han sido 3 o 4, solo por la red, muchas veces no se sabe por qué. Porque la red te la pone como bien, ¿no? Y los frames también.
pero evidentemente pues son las veces que no he podido ganar y he jugado como si no hubiera jugado yo a esto en la vida. O es la impresión que da, ¿no? O sea, unos tanteos de, yo qué sé, de 0-6 o de 3-10 o de cosas así, ¿no? Mira, ahora aparece el support de que ya estoy tirando la segunda torre. Vale, este aquí está color 2, ahora pues cuando llego yo pues acabo la fiesta. No sé si se escapan o no se escapan, creo que sí. Y bueno, básicamente pues tampoco hay mucho más que comentar. Ni siquiera he podido ir, porque como he estado yo solo, pues no he podido ir ahí a medio o al otro lado ahí a ayudar. Y aquí me muero porque están las dos torres encendidas. Y este es el segundo error, que son los dos que he tenido, yo creo, en toda la partida. Que creí que la otra estaba ya desactivada, pero claro, tenía yo toda la línea mía tirada y los otros no habían tirado ni una torre. Dragón fue derrotado. Bueno, mientras sale y no sale, vamos a ver aquí, que están en gresca. Está uno contra tres y no son capaces de pillarlo siquiera. No sé qué están haciendo aquí estos tres. Así es que lo tienen medio desconectado. Porque este, mira, es que no se menea. Le está pegando el minion. No se mueve para ningún lado. Mira, aquí se está metiendo uno contra tres. Mira, uno contra tres. Aquí, mira, dos contra tres. Uno contra tres, macho. Y no lo mataban. Esto yo no sé. ¿Son bot o son unos cabrones que quieren que los maten? Porque esto no se explica. Bueno, eso me lo cargué yo. Había matado otros dos. Por eso está diciendo que eliminación triple, ¿no? Fue otro triple. Ahora no le vamos a dar para atrás, ¿no? Cuando salí yo. Vamos a marcarlo. Yo no sé por qué esto no... ¿Cómo no se selecciona? Bueno, pues eso. No sé por qué cojones se han metido ni por qué me ha pegado tanto la torre. Porque ya estaban ahí los niños. Bueno, aquí me vaqueo, yo creo. Vale, no está muy interesante. Aquí estamos viendo este uno contra dos. Hay uno contra dos y uno corriendo para el lado, otro corriendo para el otro. Bueno, eso me lo cargo yo. Según salgo de vaquearme. Y a estos creo que también. No sé si me quitan alguna iluminación. De esas. Bueno, al menos hacemos el... No sé cómo lo llaman aquí. No sé si lo llaman Morelo o algo así.
Masacrador lo llama. Bueno, pues este es el equivalente a lo que sería el Nashor en LOL. Aunque no hace exactamente lo mismo, ni mucho menos. Aquí lo que hace el monigote es que te sigue y se pone a hacerse una calle él solo, ¿no? Como tiene mucha vitalidad, pues de donde se tire. No chupó esa porque creí que tenían ahí las... Que tenían la torreta esta que la habían tirado. Aquí se quedan otros dos, creo que me los mato también. Vamos ahí con ulti todo. Otro triple me hago ahí. Aquí ahora veremos el Morelo por esta calle. De hecho, vamos a verlo. Porque estará saliendo aquí. Este es el, bueno, Morelo, el masacrador, que lo llaman. Ese va a su puto rollo, ¿sabes? Por esa calle. Y todo lo que se va encontrando, pues se lo va cepillando. Cuando tiene mucha vitalidad, pues va matando minion o si... Si son lo suficientemente débiles los jugadores que salen al S, pues también se los cepillaría. Es muy difícil, ¿no?, que se cepille a un jugador y normalmente se le va acompañando, ¿no? Bueno, pues estos son los entremeses. Nos vemos no tardando mucho para ver... cómo subimos a diamante. Lo dejamos aquí por hoy.